fútbol en general, pero fútbol femenino en particular, porque todas las semanas hacemos un repaso sobre lo que ha sido cada una de las fechas de ascenso o lo que es son las fechas de primera división del torneo Mirta Gutiérrez. Pero hoy tenemos a Carlos Contreras, el nuevo encargado de organizar lo que serán las inferiores y las infantiles del Club San José. También está por Zoom Daniela Ramírez para hablar sobre lo que es la realidad y la actualidad de Jorge Newbery. Primero, a vos que estás acá en piso, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido con Mucho Picante. ¿Qué tal? Buen día, Vero. La verdad que agradecerle a ustedes al programa, porque la verdad, como te decía recién, sin ustedes uno no sabe lo que uno hace y la gente también se tiene que notificar de lo que uno va a hacer en este año en San José, ¿no? Después de 12 años que no tuvo... Un club en crecimiento que está teniendo una gran evolución. Sí, imagínate, dos años que no de la pandemia que nos mató a todos, sí. Y lograr a duras penas, como uno dice, pues el presidente Pablo Ibarra y José Díaz, lograr que el club participe en Liga en la primera ya fue un logro, sí. Después de dos años, imagínate, económicamente todo mal, y hoy hablarme para quedarme el proyecto como coordinador general de inferiores e infantiles, que se está haciendo también otro deporte como hockey infantiles, hockey junior, samba, tiene de todo. Entonces hoy creo que va creciendo el club día a día y ojalá que pueda lograr ser un club modelo como siempre lo fue. Sí, que eso más allá de la participación en primera o no, habla también de que ya hay cimientos formados, por lo menos, y la idea de que haya una proyección a futuro importante y asentada. Sí, seguro, porque cuando me llamaron lo agarré justo últimos tres partidos y gracias a Dios no fue bien, siempre digo, porque quedó en la historia de que no le ganó nunca Atlético y le ganamos, después empatamos con San Martín y perdimos con Experimental. Creo que fue el resultado positivo para nosotros. Esto lo que estamos viendo de fondo ahora tiene que ver con los cuartos de final que van a involucrar a la primera de la Liga Tucumana de Fútbol, que se va a empezar a jugar a partir del día de hoy, 18:30 en la ciudad de Trancas. Me invitaron, va a ser imposible por el horario y la distancia, pero les mando un abrazo grande a los dos que van a estar jugando el clásico. Se van a sacar los ojos en Trancas directamente. Uno solo va a ser el beneficiario de ese pase a la semifinal, pero toda la suerte para los dos equipos donde ya he estado y se va a estar jugando en el estadio del club de Trancas. Sí, sí, seguro. Pequeña definición tiene la liga, ¿no? Sí, ayer estaba hablando con el Gaucho Robles y la verdad que le mandé saludos y ojalá que le vaya bien por ahora que está trabajando. El Gaucho Robles me conteste los mensajes y venga alguna vez a Picante, porque es dificilísimo, es como Messi directamente convocarlo. Muy vergonzoso el Gaucho, vos lo conocés, más que todo. Bueno, va a tener que sacarse la vergüenza y venir en algún momento seguro. Y aparte, si sigue avanzando, vas a estar como involucrado. Va a venir, quédate tranquila. También tenemos a Daniela Ramírez en este momento por Zoom para hablar sobre el fútbol femenino. Fue una de las goleadoras de esta fecha que solamente pudieron jugarse algunos partidos. Otros estuvieron suspendidos por las condiciones climáticas de los últimos días. Se va a estar completando también lo que es la décima fecha. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Bienvenida a Picante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Esa tonada de dónde viene? Soy colombiana. Una jugadora colombiana en Jorge Newbery, en el Aviador. Entonces, ¿cómo viste esta fecha? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo está el torneo en este momento? ¿Cómo se está disputando lo que es la primera del fútbol femenino? Bueno, en estos momentos tuvimos ciertos obstáculos por diferentes motivos y vamos, digamos, luchándola ahí para poder pasar a la clasificación. Pero de igual manera vamos bien, le hemos hecho un buen partido a todos los equipos, nos hemos visto como equipo muy bien, todas somos muy unidas y no creo que vamos por buen camino. Bueno, felicitaciones por lo que ha sido esta fecha, porque vos también has sido una de las protagonistas, lograste convertir ahora y seguramente en adelante, aunque se complique, porque siempre cuando avanzás en el torneo sí. Se empiezan a complicar los partidos, van a tener un gran presente porque se han armado bien para este campeonato. Sí, la verdad es que sí. Cuando empezó, digamos, la liga, es un grupo que empezó de cero. Ya vamos para la fecha 12 y desde la fecha 1 hemos visto el avance total en el equipo. Igual es dedicación de cada una, le hemos puesto mucha motivación. También los profesores, el club está muy pendiente de nosotras. Entonces, de una u otra manera, estamos contentos. Aparte de la experiencia tan bonita, de que todas estamos bueno, estamos haciendo lo que más nos gusta, que es el fútbol. Y, digamos, dar con la liga que está tan organizada, que nos está ofreciendo esta oportunidad.
Bueno, felicitaciones a vos, entonces, a todos los participantes y las participantes de la Liga. Espero que tengan un gran devenir. Gracias por la comunicación y un abrazo a toda la ciudad de Aguilares, que seguramente estaremos pronto por ahí también para seguir cubriendo cada uno de los encuentros. Que sea un gran torneo de ascenso. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Daniela Ramírez recién, porque vamos repasando siempre cada uno de los campeonatos para que todos tengan el espacio de poder saber cómo está el fútbol femenino, pero me contabas lo que es San José en este momento y cómo está avanzando, cuáles van a ser las próximas obras o lo próximo que van a poder mostrar. Y lo próximo a empezar es el inferior, después de 12 años, como te decía, el lunes arrancamos de 6 a 6 y media todas las categorías, y infantiles también. Y a la tarde también de 7 a 7 y media tenemos hockey femenino. Hay samba, como te decía, creo que va a haber karate también. Y bueno, la idea del presidente y el vicepresidente es que el club vaya creciendo día a día y con poco, mucho, nada, pero bueno, que la gente de San José y la gente de los jugadores que estén libres o el que quiera participar, sí, está invitado. Y están las puertas abiertas del club, como siempre lo estuvo. Seguramente, en esta reconstrucción también de lo que es cada uno de los clubes de barrio y los clubes tucumanos después de la pandemia, como nombrabas recién. Sí, imagínate, mucho tiempo de pandemia. Nuestra escuelita también con Silvia, con mi hermana. Imagínate, tuvimos días duros, de lo cual hoy agradecerle a la gente del club Balcarce que nos prestan instalaciones para poder participar con los chicos y entrenar. O sea, es duro, todo es duro, y de lo cual, bueno, vamos creciendo día a día. Bueno, felicitaciones, Carlos, entonces, por la convocatoria a este rearmado de las infantiles. Un agradecimiento siempre a Silvia, que está con la información a tope ahí para poder tener todo lo que uno necesita para salir al aire. Y bueno, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, y déjame saludar también a la gente de San Martín. Sí, señor. En su año que está cumpliendo. Y bueno, yo soy partícipe del año 1995, que juega la final, y agradecerle a San Martín por darme esa posibilidad de estar en ese equipo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, y la extensión a todo lo que es el aniversario de San Martín. Nosotros, la recomendación de siempre, te metes directo.